No, pues yo ya te voy llevando bien, estaba bien preocupada que como la mamá, la china, pues más que todo la suegra le dijo a la china de que si se iba a ir conmigo, que ya no... Que ya no volviera a la casa. Que ya no volvieras a la casa. Ajá, Simón, que ya la china. Que no pegue ni un paso en su casa, porque si marido quería, marido tengo, entonces... Vaya. Por eso venía ahí, yo le decía, mejor nos vamos. Mejor. Yo lo que pienso ahorita, estoy seguro, y la señora va a ser, pegarles una buena putilla. A los dos, para no. Y es posible, todavía no puede pegar. Ah, no te puede pegar, pues. Sí, no le va a hacer nada, porque ella tiene todo el derecho de rañarnos. Pues la verdad, mira, y lo único que les queda, muchachos, llevarla en suave, tranquilo, y no... Bueno, yo les digo así, consejo, buena onda, va. Y no saltarte, va, así, enojarte demasiado o algo así, va, o hablarle fuerte a ella, porque, o sea, está necesitando y todavía venís a maltratarla, mala onda. No es mala onda, porque no debe ser así. Entonces, hay que agarrarla así, en paz, decimos, tranquilos. En paz, descanse, mundo. ¿Cómo me crees? En paz, descanse, mundo. Venga, vamos a ver despacio, muchacho. No, vamos a ver qué, a ver si la encontramos o no. Porque a veces sale a ser mandado. Sale, va. Simón. Pues yo digo que sí, muchacha, ahí, en la cámara. Ajá. Yo digo que sí, muchacha. Vamos a ver entonces, a ver qué onda, si nos da chance todavía de poder platicar, vamos, si no. Cabal, pues. A ver si está ahí también. Primero, ¿cuál es la cara por ella? Cabal, pues. No te queda de otra, vamos. Es cierto. Buenas. La china tiene miedo ya. La china miedo, sí. Te va a agarrar los cubos, vos te vas. No, pero ¿por qué? Miren al suave este. Buenas. ¿No querés agarrar con leche? De cómo agarrar con leche, no para agarrar los dos. Pa' no. Buenas. No. La china, ¿no? Pero le regaño. Buenas. Ahí viene. No, ahí va. Con leche, ¿no? ¿Sí? Permiso. ¡Permiso! Bueno. Va, mucha. Yo sí no puedo apoyarlo demasiado, ¿va? Porque... Si no, ¿cómo se la agarra? Conmigo la agarraron, ¿no? Con ustedes, el merguero. ¡Buenas! ¡Permiso! ¿Podemos entrar? ¡Anda, me la quedan hablando, pues! ¡No, te gusta que podemos hablar! ¡Anda, porque no me gusta ser ridícula en la calle! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Las no, tardes, unos días, eso. ¿Me voy a agarrar un banco? Me voy a agarrar un banco también, que andamos caminando de allá para acá. ¿Y ahora qué? No, lo que pasa es que yo tuve problemas en mi casa, así ya personales, entonces la verdad es que andamos buscando, fuimos allá por un cantón B que le dicen, fuimos al cantón B para sí, pues perdón, andamos buscando una casita donde vivir, porque la verdad que es lo nervio, pues. Mi padre, que mi mamá no estuvo de acuerdo que yo estuviera con la china, y la china no le gustó la forma de mi mamá de ser, porque mi mamá es muy enojada, entonces andamos buscando dónde pasar, buscando una casita, pues, entonces fuimos hasta allá. Entonces yo le llamé a Nery, que me dice que podía irme a traer, pues ya veníamos ya casi llegando a la carretera. Entonces yo venía a hablar aquí con usted, no sé. Yo sé que usted le dijo a la china de que ya no va a regresar, pero usted sabe que cuando uno está enojado, pues dice cosas que no son. Yo venía a hablar aquí, a hablar de buena manera, de que si no nos da... Pues unos días para conseguir dónde estar, porque la verdad que fuimos a, como le vuelvo a repetir, pues ya estaba ocupado ya. Pues no, yo le dije a la china, pues, si ella marido quería, que mire qué putajada, si se te la llevas a dormir abajo de un árbol, porque mire qué hacen, porque yo se lo dije a ella y a vos también te lo dije. Sí. Vaya, entonces, ya, si vos andas buscando alquiler o no andas buscando, eso no es cosa que a mí me importe. Es tu problema de los dos, porque los dos se fueron, pues, ¿qué hacen, va? Porque yo la verdad, sí, ahí sí, como le dije yo a ella, que si salía, pues que le fuera bien, pero entrar, sí, no creo que le dé, porque yo sí,
Así como ella me hizo a mí, pues, de que se fue con vos el día. A ver si ya no. Tal vez, no sé, viendo la situación, pues tal vez Dios me mueve mi corazón, le puedo dar donde quedas una vez. Oye, no, 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 porque me fui adelante, venga. No, adelante no, que enfrente de tu cara me fui yo para allá, no me fui un día. Había que me llevó mi traía de mí. Me había llevado de noche, sino que salí aquí enfrente de él. Cabal, pues. Pero mira, pues vos dices, ay, que me la voy a llevar con de mi mamá, y ahora qué putas que... No hay problema. Date cuenta, pues, tal vos y te hubieras puesto bien tus pantalones. Cabal, pues. El cargo flow, ya me lo presté. Porque mira que puta el hombre cuando dice me lo voy a llevar con mi mamá porque ella habló con los padres. Pero bueno, no, creo que ni media palabra le has dicho. Yo les comenté a mi madre, ah, está bueno, no fue última hora, pues. Tuve problemas, entonces. Ya mi hermano también va a venir de cómo anda trabajando por ahí, se va a venir. Entonces, dejo buscar dónde vivir, buscar un cuarto, alquilar un cuarto. Pues fuimos a ver hasta por Cantón B, pero ya la señora dijo que se lo había dado a otra pareja, ¿va? Que andaba necesitado el cuarto. Pues entonces la china me dijo, vamos a ir con mi mamá, a ver si me ha pasado unos, que eran unos 8 días, 5 días para mí. No, ¿por qué no me dejes que te mantenga todo el tiempo? Sí, deja tampoco porque me mantenga. Vas a darte cuenta, pues mira, pues yo, como digo, a vos siempre, yo, pues, yo he pasado estas situaciones también, ¿va? Porque... Pero por hacerles el favor y hacerles el paro, dijo aquel, yo les doy posada unos días nada más, no ¿sí? Que se queden en PD. No, porque ya, pues vas a estar aquí, vos tenés que trabajar para darle de estar a ella, cabal, para vestirla pues. Y calzarla. Tenés que ir a jalar leña, no es porque vos vas a mirar ese montón de leña ahí entre los sitios, ya solo vas a venir y vas a trabajar, no, vos tenés que buscar tu leña. Porque si esa leña está, porque Dios y mi marido sabe cómo mi marido ha traído esa leña. Y para que venga otro, solo agarre un trozo y lo raje, y para que la mujer ya está el plato servido, no, vos tenés que tener tu leña aparte, todo aparte. Tienes razón. Yo con mucho gusto. Está bueno, entonces usted me da la posada unos días, por mientras, donde conseguimos un cuarto, pues. Pero antes, bien. Cuando vos, ahorita que vos vas a entrar aquí, tenés que traerle los víveres a tu mujer, su maíz. Ajá. Porque yo tampoco les voy a dar de lo que yo no tengo. Y sí, si tengo cierto. Un poquito, solo para mí y para mi familia. Cabal, pues. Para mi nena y para mi marido y mi hijo, vos. Porque sí. ella ya salió de mi responsabilidad. Es cierto. Porque por eso ella consiguió un marido para que la mantenga. Cabal. O sea, con hambre, pero... No sabe, pero siempre soy su familia, como ella es mi puta, familia. Pero tampoco, yo no te voy a dar comida a vos y le voy a dar comida a él. No, hombre, pero aunque sea, no. Se le remueve. Mira, pues, si ustedes se portan de a huevo conmigo, pongamos que la china trabaje, lave trastes, lave ropa, hace, me ayude a hacer lo que hacer, yo con mucho gusto le doy de comer. Y si vos te comportás como un hombre que sos también, entonces yo te puedo apoyar, pero yo tengo que ver la inteligencia de ustedes dos, porque no voy a ver, están aplastados, están en la maca echados los dos abrazándose, que no sé qué mierda, yo trabajando y le llevo la atención en la tropa. La mocha la mano ahí también, a ver qué le ayudamos. ¿Va? Entonces... Pero como te digo, si ustedes aceptan esa opinión, pues yo les doy, bueno, la china tiene su cuartito ahí, va, pero tampoco vos vas a vivir ahí, si querés yo les doy la cocina. Está bueno. No, que yo me quedo en mi cuarto y el que se queda ahí. ¿Cómo puta que pudo conseguirte marido para estar los dos juntos? Me quiere que caiga su cama a él y que la ponga ahí, porque la cama que está dentro de eso sí no la puedes sacar. Porque ahí no vas a hacer tu mañosería vos con tu marido y después que la nena la vaya a ocupar tampoco. Si él quiere, pues que traiga su cama, que haga sus cosas y ahí está la cocina, aunque le diga a mi marido que la compusiera porque ya se los caía encima también. Porque sabía que yo me iba a venir para acá, por eso la compuso. Bueno, como les digo, yo, con mucho gusto. Y ahí puede vivir, ahí está la cocina, la cocina está amplia. Para que no anden como que es un loco los dos ahí para arriba y para abajo. Es cierto. Como te digo, venir tenés que tener su vida de una vez. Sí. Tenés que hacerle su polletón, porque mi polletón no lo voy a compartir tampoco. Sí, está bien, bien, creo que toda la vida tiene su polletón. Puta, pero yo no voy a compartir mi polletón con vos, tanto me ha costado con mi marido hacerlo y para que vos vengas. Ese polletón que tiene entre los dos, no hicimos de mi polletón. No, vaya, la mitad cada uno. La mitad acá uno. Va, que caiga su cama a él, pues, y se la ponga en la cocina. Ahí nomás en el corredor le salimos mismo. Digo, yo no quiero salir con mi corredor. No, ahí en la cocina está bonita. Y todavía que ahí hay agua. Está, ¿no? Hay agua y hay luz. Ah,
Eso también te iba a decir, si vos no. Estás ahorita tenés que ayudarme a pagar la luz, tenés bueno. Que ayudarme de pagar el agua. ¿La luz y el agua, papi? Pues sí, porque no la puedo dar antes de regalar, porque la luz no me la dan antes de regalar a mí. ¿Se acuerda que usted me dijo que me iba a dar el pedazo? Pero está en el cementerio. No, este pedazo dijo que era mío. El de vaya, pues, allá. Vaya, ahí está. Entonces, decirle a él que tenga tu casa ahí. Hacerle mi casa aquí. Porque yo tengo mi pedazo aquí, nadie me va a sacar. Aquí no lo muerta me tienen que sacar. O no, si está aquí, no lo la... Ay, la lupa, si pues, se mete el león. Pues sí, no me dejaste de reír nada porque ella me dio ese pedazo, pero ahí está la leña. Puedo jatear la leña. Ajá. ¿Cómo sí, puchito donde estaba abajo, donde se la lleva a llevar el agua, no se abre? No, aquí ve. Se llena, vos, hasta aquí llega el agua, mira. Pero si vos aguantás vivir así, con mucho gusto, porque yo estoy siendo feliz en mi casa de blog. Y ustedes que le llegue el agua en el culo. Otra vez hacemos el favor de... Emparejar. Rellenar ahí. ¿Emparejar? Emparejar, no, rellenar. Ay, pues que te iba a emparejar a vos. Vos dejate de baja, pues ese sí es bro, ese no es en broma. Bien, pues muchachos, yo mira que usted no tiene formalidades. No, es que vaya, le estoy atendiendo. Vos le pelas los dientes a ella y ella te pela los dientes. Si así van a vivir, hijo, váyanse a la mierda, ¿por qué no quiero payasos aquí? Ustedes tienen que comportarse como gente que son. No, porque, ay, no. Porque mira yo con mi manera, él está allá lleno. Yo le pelo los dientes con él. Vos nunca lo miras que los otros están operando los dientes a mí con él, jamás. ¿Sí? A ver cuántas le pican. Se va. Ay, no, ya. Que Dios me libre. Ustedes compórtense como gente, porque no, yo aquí se lo voy a componer, mucha. Así como lo doy. Si no se comportan, yo los compongo. Cada tiene su derecho porque está en su propiedad. Pues, pero no tienen derecho de pegarte a vos. Ay, Dios, ¿qué corona tiene él que yo no le puedo ver? Suegan, le han volado a ver a los llenos que no se comportan como hombres que son como cierto. Ellos. Sí. Porque, deje cuenta, si nosotros aquí vivimos calmados, no peleamos, no hay gritos, no hay nada. Pero van a venir un montón de loros a hacer bulla aquí, y a la mierda los voy a echar. No. Porque hay así como ustedes, pan, que están esperando los dientes. No, hombre, a mí me emputa ver a una gente así. No, que entre la risa, se licua a ella también a reírse. Va a chilear que estamos riendo, va. Vamos, como les digo, si aceptan así. Ya va a tener, a ver. Allá va, mi reina. Mamá, dame la nena. No se casa la nena. Mamá, dame la nena. Mamá, dame la nena. Estoy triste por la nena. Para ver, yo me he sentado. Dame la nena, hombre. Me la voy a llevar para allá. Bueno, toma, ya déjeme de seguir. Es cierto. Toma, no, hay pues, que agradecerle a mi mamá porque me dio el pedazo. Pues, ah, es cierto. No, pues le agradezco mucho, Doña Lupe, que me dio donde estar acá unos días para mí, donde yo, nosotros conseguimos un cuartito, donde vamos a ir a hacer nuestras cositas que tenemos allá en la casa. Y le voy a decir a mi mamá que me voy a venir a vivir aquí. Entonces, en algo le vamos a ayudar, como yo le digo a la China, fuera de leña o todo eso, para que ustedes estén contentos ahí. Va, está bueno. Cabal, pues. Si ustedes acepten la opinión que les dé, pues entonces, vayan a tener sus cosas, sus camas, todo lo que tengan. Si no teníamos cama, no se burle, pues, porque nosotros no teníamos cama. Yo no me estoy burlando, no lo estoy diciendo porque él dijo que tenía cama. Cabal, pues. Entonces, bueno, ahí vamos a venir. Va, está bueno. Gracias, muy amable.